¡Qué absurdo Colombia! Mientras Álvaro Uribe se reúne a tener conversaciones amistosas con Gustavo Petro. Esto está pasando en las empresas que tienen jefes y dueños uribistas. Vamos a escuchar con atención esta mierda. Las y los trabajadores en Colombia que votaron por Gustavo Petro también merecen respeto. Hacerle una recomendación, Vela. Ojalá puedas examinar de entre tus 8 empleados quiénes votaron por Petro, y los que votaron por Petro, por favor, échalos de tu empresa y díganle a dígale que le digan a Petro que les dé Petro trabajo. Esos que se llaman a sí mismos defensores de las libertades en Colombia no madrugaron precisamente a trabajar. Están en gavilla examinando cuáles fueron los trabajadores que piensan diferente a ellos y votaron por Gustavo Petro para despedirlos. Sí, así como lo escucharon, Gustavo Petro ganó la presidencia y las empresas no se fueron de Colombia. Pero sí están despidiendo a los trabajadores de sus organizaciones que votaron por él. Así piensan construir país. Así es como ellos dicen que aportan a la construcción de la democracia en nuestro territorio. Si hasta las alas más radicales de la derecha como Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras se están reuniendo con él, ¿por qué no reflexionar sobre lo que significa nuestra diversidad política antes de despedir a alguien solo porque piensa diferente? Vamos a escuchar aquí al influencer de la derecha Miguel Polo Polo, entendiéndolo como una persona que encarna la sociedad del revanchismo, de la intolerancia y de la ausencia de solidaridad para con el que piensa diferente, que se ve representada con figuras como María Fernanda Cabal y que llevan consigo el más denigrante concepto de la cultura señorial, el mal bautizado gente de bien. Esto tiene que cambiar, esto lo tenemos que cambiar. Escuchemos. Que estaba hablando que tiene una empresa de muebles y pues me quiero tomar el atrevimiento para hacerle una recomendación, Vela. Ojalá puedas examinar de entre tus 8 empleados quiénes votaron por Petro, y los que votaron por Petro, por favor, échalos de tu empresa y díganle a dígale que le digan a Petro que les dé Petro trabajo. Porque ¿cómo puede ser posible que mientras ustedes están creando empresas, ellos que están subsistiendo gracias a ustedes, los empresarios, vengan y voten por alguien que les va a dar palo? Yo creo que lo mismo para Vela es lo mismo para todos los demás empresarios que están aquí. Una vez más queda en evidencia. Nuestro atraso político se radicará cambiando el pensamiento de la gente, incluso con más urgencia que cambiando de gobernantes. Porque de nada sirve que cambiemos los gobernantes de mierda que hemos tenido durante todo este tiempo si la cultura política de nuestro territorio sigue dando a este tipo de prácticas que buscan acabar con quien no piensa igual que el otro. Hay empresas que también estaban apoyando la candidatura de Gustavo Petro y la alternatividad política, y así llevan haciéndolo por décadas. ¿Y usted cree que en cada una de esas ocasiones que perdieron, sea 2002, 2006, 2010, 2014, usted cree que esas empresas que habían apoyado las candidaturas de la alternatividad política despidieron a sus trabajadores por haber votado por el que les dijo Uribe? Pues de eso no hay mucho registro que digamos. Y si hubiera ganado Rodolfo Hernández en esta ocasión, yo creo que esas empresas no hubieran despedido a sus trabajadores que votaron por Rodolfo. Porque reitero, no hay registro de eso, no hay denuncias. Y si aún así les ocurrió, si hay personas que se sintieron constreñidas y se sintieron presionadas para votar por Petro, denúncienlo. Y aquí en los comentarios voy a dejar el contacto de una abogada que se ha dado la tarea digna de asesorar a las personas y acompañarlas en estos casos en materia de vulneración de derechos laborales. Es un descaro infame en contra de los derechos laborales en este país. Hoy en Colombia hay muchas personas que trabajan por horas. Consulté con varios abogados laboralistas qué pleitos acarrean este tipo de situaciones. Y pues la obviedad es que, teniendo en cuenta la forma en cómo se están dando los despidos, que probablemente puedan ser masivos a nivel nacional en empresas que rechacen al gobierno electo de Gustavo Petro, están incurriendo en un despido sin justa causa. Y no solamente deben hacerse denuncias al ministerio con esto, sino que deben haber como consecuencia sanciones a las empresas, que pueden ir de obligar a que indemnicen a los trabajadores despedidos hasta obligar a que los reintegren y les den calidad de vida laboral digna, como se debe con todas las personas sin importar cómo piensan. Aunque estos procesos pueden tardar años a veces. E incluso pueden tener más consecuencias jurídicas. Si al analizar los casos ya no solo hablamos de despidos sin justa causa, sino de despidos ilegales, que es otra figura jurídica dentro del derecho laboral. El tema se complica cuando miramos no solo el caso postelectoral, sino también el preelectoral. Si usted ha sido despedido sin justa causa, que porque votó por Gustavo Petro. Le recuerdo que en los comentarios de esta publicación vamos a dejar información importante relacionada al tema que le puede ser útil. Pero si usted no solo fue despedido, sino que antes de
interdicciones fue amenazado, presionado y le dijeron que su puesto estaba en vilo a causa de su forma de pensar. Ya estaríamos hablando de una conducta punible como lo es la del constreñimiento al sufragante. Y esa persona que lo estaba presionando para que usted no votara por quien quería, sino por el que le dijera a la empresa, porque si no perdía el trabajo, puede incurrir en prisión de 4 a 9 años y tener una multa de 50 hasta 200 salarios mínimos. La cultura política colombiana debemos transformarla. No podemos creer legítimo el despedir a una persona solamente porque votó por alguien con quien su jefe no simpatizaba. Mucha pedagogía es lo que se necesita alrededor de esto, pero también mucha justicia. No podemos permitir que sigan habiendo personas que se creen superiores a otras y quieran imponerle sus ideas y sus formas de pensar solo porque trabajan en sus empresas. Entendamos la otredad y la diferencia del colombiano que tenemos al lado como una oportunidad para llegar a puntos en común nuevos o para llegar a puntos opuestos nuevos también, y no como una justificación para aplastarlo. Cofradía para el Cambio es un medio de comunicación alternativo Colombia. Estas son las redes sociales donde tenemos presencia. Intentamos ejercer nuestro oficio con una estética única desde el periodismo de interpretación, la opinión y el análisis. Gracias por apoyar nuestro trabajo. Una producción de Cofradía para el Cambio.